Bueno, victoria de Belgrano, novena ante Platense 1-0. Federico Giordano, autor de gol. Federico, contame el gol. Viene una jugada por la izquierda y tira en el centro. Y el 9 nuestro, Guillermo, engancha para el medio. Y yo entro por la derecha, me tira el pase y la toco con un zurdo. Y... Federico, contame cómo es el tema de viajar semana por medio, tantos kilómetros. O sea, un esfuerzo muy grande, ¿no? Sí, o sea, te canso un poco, pero tenés que aguantártela, venir acá y jugar, tenés que jugar al máximo, hacer un viaje de Córdoba, tenés que intentar dar lo mejor. ¿En el micro descansan habitualmente? Sí, sí, siempre descansamos, dormimos un tiempo después. Claro. Federico, primer año en juveniles, me imagino que es un cambio importante. ¿Cómo se vive competir en el torneo de AFA? Y jugando en Córdoba y después pasar este nivel es algo que nunca lo habíamos tenido. Uh-huh. Un nivel muy grande que estamos jugando ahora y otra cosa. Bueno, contame a quién le querés dedicar el gol. A mi viejo, que me estaba diciendo que iba a hacer un gol todo, y a Jeremías, que el día nuestro, que a mí también me dijo que hoy debutaba y hace un gol. ¿De qué lugar de Córdoba sos? De Capital. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh?